Hace poco yo discutía con algunas personas sobre las inversiones de Rusia y China en Venezuela dentro del pacto que tenía el gobierno de Nicolás Maduro con Cuba y la negociación que quería hacer con Putin y con China, o sea, con Rusia y con China. Todo el brazo que vendría a ser socialista, comunista o mixto, si se quiere, la vieja cadena de... dentro de un país que se conoce como la Venezuela Saudí, que tiene negocios petrolíferos históricos y demás, donde incluso cuando los norteamericanos invertían ahí, financiaban a Medio Oriente también, financiaban a las guerras en el Medio Oriente, tanto los norteamericanos como los rusos. Venezuela siempre estuvo relacionada con eso. Me resultó muy extraño un par de operaciones que quisieron hacer en mi contra en discusiones políticas que tuve, donde aparecían mano de obra venezolana, colombiana y partidaria local, porque notaba que había personas que en diálogos conmigo se manejaban como o desde el desconocimiento o desde el dato falso, ¿no? Y vi que una persona en una librería repetía un par de frases mías también. Nada, y eso, me di cuenta que se distribuían a archivos de audio de diálogos que yo tenía, ¿no? Que eran muy anteriores. Digamos, si vos me querés plagiar a mí una obra, necesitás que quede como tu dicho anterior a mi dicho, ¿verdad? Y bueno, cuando es muy obvia una maniobra y vos la estás demostrando en vivo y ves que la coordinación tiene sectores universitarios, gremiales, policiales, qué sé yo, y mediáticos, empresarial, y llega un momento que es innegable lo que uno ha demostrado. Sí, igual, ¿qué cosas hablamos? Acá apareció trabajando en una casa de computación donde yo arreglé un artefacto mío una vez que me rompieron una computadora y me robaron unas partes de unas memorias dentro de la computadora. Apareció trabajando un muchacho de Venezuela. Y yo dije una frase que si la mayoría de venezolanos que hay acá son chavistas, serían unos hipócritas, porque ¿por qué se van a ir de Venezuela? El tipo me repite mi frase, pero diciendo que no hay ningún venezolano chavista en Argentina, absolutamente ninguno. Y claramente en el PC y en distintos lugares tenés venezolanos que son del marco del socialismo, algunos son chavistas, algunos son de otros sectores socialistas que no son chavistas, pero los hay. Y lo que yo le planteo es, me resulta muy curioso que sectores antinómicos entre sí mantienen relación dentro y fuera del país, pero en su operación conjunta en mi contra la operación es igual. Sean venezolanos, sean argentinos, o sean colombianos, o sean lo que fueran. Esas operaciones que te digo a nivel comunicacional y a nivel operativo y a nivel de plagio y de robo y demás...